Yo llegué a Sarapiquí con mis tíos cuando vinieron a las bananeras a trabajar. Nací en Guanacaste, me crié con mis abuelos. A los 13 años yo llegué acá, a esta zona. Empezamos a cultivar palmito porque el IDA nos financió. En ese entonces había un programa y el cultivo del palmito tenía un buen precio. Duró así como un año. Luego, cuando ya estuvo todo, muchos de los agricultores sembraron palmito. Y entonces cuando ya vino en Brasil y hubo una sobreproducción de palmito, y entonces nos bajó el precio, que se nos fue a 10 colones el palmito. Ahí muchos de los agricultores perdieron todo el cultivo. Nosotros nos quedamos porque no teníamos otra opción. No teníamos económicamente para sembrar otra cosa, para perderlo o tener ganado. Entonces nos quedamos con el palmito y el palmito se quedó ahí. Tiempo después empecé a vender palmito acá en la orilla de la calle. Todos los productos, más que todo, que tengo en la parcela. Agua de pipa, jugo de caña, pejibayes, palmito. Entonces los productos, plátano también teníamos. Empezó a parar turismo también, entonces pasaban los guías, los buses y paraban para conocer el palmito, para ver qué es lo que uno hace. Me compraban pejibayes, yo les pelaba los pejibayes y ellos felices probaban y probaban el palmito así, yo lo pelaba y ellos veían y tomaban fotos. Luego ellos mismos se interesaron en que querían a conocer la plantación y así fue como se fue dando entonces el tour del palmito. El tour del palmito, las empresas primeras que empezaron fueron mismos dándose ahí información de uno a otro, hay tal lugar donde podemos ver el palmito. Y así empezaron a llegar. Ellos venían y pasábamos, entraban, yo cortaba el palmito y ellos podían ver cómo se hacía. Ahora ya lo hago un poco más, les explico un poco más sobre las palmeras, cómo lo hacemos, cómo lo trabajamos. Y el guía siempre traduce. Van maravillados cuando prueban el palmito así natural porque dicen que no tiene que ver nada con el que vaya en frasco. El sabor es totalmente diferente. Los platillos que preparamos es con el palmito totalmente natural, fresco, de la plantación a la cocina de una vez, directo. Estoy haciendo las recetas y todo lo que hago con el cultivo de palmito, entonces puedo vivir de esto realmente. Pero la mayoría de los agricultores lo que hacen es venderle a los intermediarios y ahí ellos le venden a las empacadoras. Y el precio es sumamente bajo. Yo siempre quiero crecer y mi visión es poder dar mejor servicio al turismo. Y en cuanto al cultivo, mantenerlo más que todo y poderlo hacer orgánico, ojalá. Poderlo tener totalmente natural, que no haya contaminaciones ni nada de eso.